¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan esta canción? México, ¿no es cierto? Hace un par de años visité este maravilloso país y me encantó la identidad que tiene. Y es que la identidad ha trascendido fronteras. Hoy en día nosotros tenemos productos mexicanos donde vamos. Un taco, un chile, su mariachi y seguramente que también pensamos en el tequila, ¿no es cierto? Y es que el tequila hoy día es la bebida nacional de México. Esta bebida, que es un destilado, proviene de un tipo de, de cactus que se llama agave, que por métodos después de fermentación y destilación se hace el tequila. Y solo se lo puede hacer en México. El tequila hoy día es uno de los principales productos de exportación para este país, imagínense, cerca de 160 empresas trabajan en el rubro, 17 mil productores de agave y 70 mil familias se benefician del rubro del tequila. 70 mil estamos hablando de toda una tarija trabajando para un rubro, para una industria. Es que el tequila es parte de la identidad de México. ¿Y qué entendemos como identidad? Identidad es ese conjunto de rasgos propios que tiene una comunidad que la hace diferente de la, del resto, de la otra. Es por eso que el tequila es un producto que suma a la identidad de México. Y así como México tiene muchas cosas maravillosas, yo creo que Bolivia tiene productos que suman a su identidad hoy día. Puedo mencionar algunos, como el achachairú, puede ser su café, su cacao. Y obviamente que tenemos el singani Y es que el singani es esta bebida que proviene de una uva, no cualquier uva, es moscatel de Alejandría, esa es la variedad. Esta uva viaja cada año durante la cosecha a la bodega, se elabora un vino, un vino base, se lo deja decantar, pasa por un proceso de destilación en estos alambiques. Los alambiques lo que se encargan es de extraer el espíritu de ese vino. Por eso se llama bebida espirituosa. Y lo que conseguimos es esta maravilla. Esta copa ha sido diseñada exclusivamente para la degustación del zingán. Vemos que es un líquido transparente. Cuando la acercamos a la nariz sentimos un golpe fuerte a uva moscatel, toques de pimienta y en el fondo algo floral, como jazmín. Ahora sentimos un aterciopelado y un retrogusto largo. Y ese es el singani, Y esa es nuestra bebida emblema. Y es patrimonio nacional. Y no lo digo yo, esta bebida está protegida por la ley 1334 boliviana. Y es que además el singani ha sido parte de nuestra cultura desde antes que nazcamos como país. Los primeros registros que existen de destilación de un vino base en Bolivia, datan antes del 1658, 1658. No fue hasta mediados del siglo XIX, cuando en una finca cerca de, de Potosí, se comenzó a destilar un vino, embotellarlo y comercializándolo en esta ciudad que era importante durante la época de la colonia. Esta finca tenía el nombre de Zincani, y una de las teorías es que la denominación de nuestra bebida proviene de ese lugar. Esta fotografía que ven ahí atrás es una vid que se cree que tiene más de 200 años, que se encuentra en Bolivia, está en la zona de los Sintis. Es una vid que crece alrededor de un árbol. Y es que el Singani está intrínsecamente implantado en nuestra cultura, es parte de nuestra identidad. Yo me pongo a pensar cómo, cómo esta bebida ya ha ido más allá de ser una bebida alcohólica. ¿A quién no le gusta en su torta ponerle un chorrito de cingani para que tenga mejor sabor? O ¿a qué boliviano no le gusta la huminta? Yo me acuerdo que mi abuelita hacía las mejores humintas, perdona a las otras abuelitas, pero para mí era la mejor huminta de todo Bolivia. Y yo me acuerdo que cuando ella las elaboraba, siempre abrió una botella de Singani y ella le iba poniendo chorritos. Y cuando nos, nos resfriábamos de chico, no faltaba que nos refregaba con Singani pensando que así nos íbamos a curar. Y mucha gente no sabe que el zingani tiene denominación de origen, así como pocas bebidas espirituosas en el mundo, como el tequila. Denominación de origen se refiere a un concepto jurídico que toman los países y que le, lo adjudican a un producto que tiene características o calidades únicas propias de su geografía. Eso es denominación de origen. Y ahora les voy a explicar por qué se puede hacer Singani aquí y no se puede hacer en otra parte del mundo. Y me apoyo en una, en una frase que dice Adam Smith, un famoso economista escocés, que dice, en Escocia podían plantarse mucha viña, obtenerse muy buenos vinos, por medio de vidrieras, paredes defensivas y otros sistemas de conservación, pero saldría 30 veces más caro que el de la misma calidad de un vino francés. En palabras simples, si alguien quisiera replicar nuestro Singani tendría que tomar nuestro suelo, llevarlo hasta allá, plantar la, la, la vid, a lo mejor ponerle vidrieras alrededor. Tratar de mimicar las mismas condiciones en las cuales crece la planta y en las cuales da el mismo fruto. Como dice Adam Smith, sería 30 veces más caro o imposible. Por eso se puede hacer sin ganar aquí y no en otra parte del mundo. Y es que la vitivinicultura boliviana es la más alta del mundo. ¿Qué tan alto estamos? Donde otros países dejan de cultivar la uva, nosotros comenzamos arriba de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Y es el, esta altura la que tiene la incidencia directa al clima y las condiciones de la planta y hace que la uva preserve y conserve mejor los aromas. Ese es el mayor influenciador que le da las características únicas al Zingar. Hace siete años, cuando comencé a trabajar en el rubro familiar como cuarta generación, yo ya venía con la pasión Heredada de este rubro. Y me di cuenta en ese momento del potencial que puede tener este, esta bebida, no solo en nuestra economía, sino en nuestra gente. Y es que un estudio de, la, de una fundación que trabajó muy cerca con el sector afirma que, un estudio socioeconómico afirma que con una hectárea sale una familia de la pobreza en nuestra cadena de uvas, vinos y cinganis. Con una hectárea de uva. Cerca de 4.000 familias hoy día trabajan en el rubro, como Doña Nelly de Castillo. Esta señora tarijeña de 78 años, hace 30 años decidió, junto con su marido, fundar una cooperativa productora de uva. Hoy día, esa cooperativa es una de las más exitosas en nuestra región. No solo porque hoy en día están produciendo mucha más uva de lo que cuando comenzaron, sino que ha cambiado. La realidad de su familia. ella, Su familia y la de los socios hoy día tienen mejores condiciones y mayores oportunidades. Doña Nélida me contaba que hoy día sus nietos están estudiando para sacar el negocio familiar adelante. Muchas son las vendimias que nos hemos sentado con Doña Nélida a charlar sobre el futuro de, nuestro, de nuestra industria. Así como yo me enamoré del Singani. Alguien de afuera también se enamoró del Zingan. Y es este señor, el afamado director de cine Steven Soder, ganador de un Oscar. Él se encontraba filmando la película del Che en una fiesta y se le acerca el director boliviano Rodrigo Bellot y le dice, Steven, quiero que pruebes esto. Es mío, es boliviano. Él lo prueba y según él lo cuenta, el, su divorcio con el vodka fue automático. Nunca más quiso saber de vodka. Y es entonces cuando él decidió tomar el Singani y llevarlo a su país. Él mismo dijo: No se puede quedar esto en un país solamente. Y es que la, la relevancia de este momento ha sido muy importante para la región. Y es que ha comenzado a construir puentes y sobre todo nos ha hecho creer en nosotros mismos. Y obviamente que ha sido un golpe de suerte para nuestro Singani. Pero hay que estar preparados para ese golpe de suerte. Y hoy día nuestros Singanis están consiguiendo estándares de calidad muy altos, los cuales nos hacen orgullosos a todos nosotros. Esa es la pasión que yo llevo adentro. Y esa es la pasión que lo heredé de mi padre y de mi abuelo. Esa es una foto que tengo con él poco tiempo antes de que él fallezca. Y durante tres años conviví con mi abuelo. Aprendí muchas cosas de él, no solo sobre el negocio familiar, sino que aprendí enseñanzas de vida. Y hoy día quiero compartirles una. Él me dijo... La vida te da un número limitado de ladrillos y tienes que saber qué quieres construir con ellos. Mi abuelo fue parte de una generación de muchos abuelos, de muchas familias que apostaron por esta tierra, que apostaron por un producto, que apostaron por un rubro y trascendieron del yo al nosotros y soñaban con ver su producto allá afuera. El común denominador de todo esto fue la pasión que sentían por, por lo que producían. Para todos los emprendedores, el mínimo que se tiene que tener es pasión. Es el motor que mueve todo, que nos mueve a todos nosotros. Y hago el llamado hoy día a toda nuestra generación. Hago el llamado para que tomemos esas riquezas naturales que nos da el país. Desarrollémoslas, busquémosle mercado y saquémoslas afuera al mundo. Imagínense el impacto que podemos lograr con desarrollar productos de valor agregado. Pónganse a pensar, pues, si exportamos un contenedor de uva solamente como materia prima, tiene un valor alrededor de 14 mil dólares. Pónganse a pensar en el mismo contenedor exportado con un producto de valor como el Singani, son 54 mil dólares, 3.6 veces mayor. A lo mejor Bolivia no puede competir en volumen con sus países vecinos, pero sí podemos competir en valor, sí podemos darle valor con esa riqueza natural que nos ha dado nuestra tierra. Y así como México tiene muchas cosas buenas, productos maravillosos, Bolivia tiene productos que suman a su identidad y que tienen el poder de cambiar la realidad de mucha gente. Tomemos esos ladrillos que la vida nos ha dado y construyamos juntos una identidad hoy día. El primer paso es creer en nosotros y creer en los nuestros. Para mi pieza tarija, arriba esos pañuelos.